Hola, buenas tardes. Mira, esto es el stand de Masakata, ¿vale? Nosotros somos una fábrica en Barcelona, la cual fabricamos tejido técnico, ¿vale? Unas camas especiales, sobre todo muy destinado al tema terapéutico, ¿vale? Aquí tenemos un poco todo lo que son las características, las más básicas de las camas estas, ¿vale? El tema de la ortopedia, la adaptación al cuerpo del animal, el tema de la transpiración, algo muy importante. La comodidad, ¿vale? La espalda y el dorso del animal. El tema de impermeable es un producto que es de poliéster, con lo cual no absorbe el líquido, ¿vale? Y gracias a esta cualidad el secado es muy rápido, ¿vale? También, ya que no absorbe las humedades, evitamos estos climas, ¿vale? Para las posibles bacterias, hongos y también a la vez la fácil limpieza, con lo cual conlleva constantemente tenerla en óptimas condiciones. El tema de la termorregulación es un producto formado por dos capas unidas por monofilamentos. Entre estos filamentos lo que se crea es una cámara de aire. Esta cámara de aire lo que hace es termorregular la temperatura entre el suelo y el cuerpo del animal. Lo que hace es no dar ni calor ni frío, simplemente mantiene la temperatura del cuerpo del animal. Hemos comentado que es fácil el lavado, es muy resistente, es un tejido que durante la vida del producto se mantiene en muy óptimas condiciones, ¿vale? Y a diferencia de un producto convencional, pues estaríamos hablando de una resistencia de 1 a 10, por ejemplo, ¿vale? Es muy flexible, ¿vale? Y es ideal para el tema de transporte. Como podemos ver aquí, ¿vale? Los tenemos envueltos, ¿de acuerdo? con unas gomas. Y esto lo que nos facilita, sobre todo, es el tema del transporte. En una cama pequeña, por ejemplo, no sería tan visible, ¿de acuerdo? Pero en una cama grande, como podría ser esta, ¿vale? Esta cama es una medida de 70 por 1,20 m, ¿vale? En una cama convencional, con una espuma guata, el volumen es mucho más considerable, ¿de acuerdo? Gracias a la cualidad de conseguir una comodidad óptima en este espesor, conseguimos también la característica, pues, de poder ser fácil transportable, ¿de acuerdo? Y con ello poder tener al animal contento, estemos donde estemos, ¿de acuerdo? Bueno, para más información podéis visitar la web de www.masakata.com, ¿de acuerdo? Y contactarnos si tenéis alguna duda o inquietud.